Hola mis ratoñitos de amor, estamos en un nuevo video para el canal. Es algo épico porque es uno de los juegos que me encantan. Están en mi repertorio, en mi mesita de noche, el cual me fascinan. Les presento Ark, un juego no muy conocido, pero una joya que, mejor dicho, nos va a encantar. Pues bueno, aquí empezamos. Acuérdense que ya estuvimos en directo y aquí era donde habíamos terminado, donde un velociraptor de la Extinction nos había atacado. Pues aquí nos viene atacando como si no hubiera un mañana, no hay más a quien puedas atacar. Los velociraptor se caracterizan por ser muy veloces, pero este ya me está sacando la piedra. ¿Quieres una pelea? ¿Eso es lo que quieres? Esta pelea parece que va a durar, pero largo, largo, yo más bien me largo de aquí, porque estos velociraptors no me van a dejar en paz. Mira este. Oh, el tiranosaurio Rex también detrás mío, no puede ser verdad. Había un dinosaurio que echa estas cositas, esos como unos chuzos. No es mi amigo y por eso me los echó a mí y le cayó encima al raptor. Metámonos por estos huesos que el tiranosaurio Rex no va a poder pasar. Somos malos, muy malos. Bueno. Sí, efectivamente no va a poder pasar. Lo que teníamos planeado en el directo era crear nuestra casita y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear nuestra casa en esta parte de acá, porque es que me he dado cuenta que en la expansión Extinction hay como dos formas de mundo. Cuando salimos de este espacio donde vemos los dinosaurios completamente bien sanos, no mutados como el raptor o el tiranosaurio rex que vieron ahorita, se borra esa plataforma y caemos en ese mundo de destrozo, de bastante caída de ese mundo. Entonces, en esa parte los animales son bastante, bastante agresivos. Vamos a coger algunas cositas que necesitamos para hacer nuestra casa. Estos materiales son algo importantes porque nos va a ayudar a crear armas. Tenemos algunas armas que nos beneficia bastante y que necesitamos para poder seguir avanzando y poder hacer nuestra casa. La primera que trataremos de hacer va a ser la de paja. Esa de paja sí nos va a ayudar bastante para lo que es el clima. Como vemos, en la parte derecha hay un asterisco así como de hielo. Eso quiere decir que estamos aguantando frío. Mucho, mucho frío. Empecemos haciendo la base, los cimientos para nuestra casita. Toda bonitita. Entonces vamos a crearla poco a poco, poquito a poquito, suave, suavecito. Yo y mis chistes flojos, por favor no me bloqueen. Que estos chistes flojos, madre mía, vienen cada mil años, mil años. Entonces, porfis, aprovechen, aprovechen este tiempo. Muy bien, aquí creando nuestros cimientos, ya poniendo nuestros cimientos, vamos a crear una estructura donde podamos colocar las paredes, porque no podemos poner las paredes si no tenemos los cimientos. Entonces vamos a hacer una estructura no muy grande, porque pues va a ser una casa temporal. La idea es que podamos ir mejorando la casa al estilo madera, al estilo de piedra, al estilo de metal. Entonces vamos poniendo estas paredes, porque el clima nos está afectando y me preocupa muchísimo, porque ya está quedando de noche y eso sí que es peligroso. Es muy peligroso. Ese dinosaurio que está ahí, ese dinosaurio no es nada agresivo. Al contrario, es muy bueno. Pero si le pegas, pues obviamente se va a volver agresivo. Vamos a coger un poco de madera y paja que, además de darnos esos ingredientes, nos van a dar, esos elementos nos van a dar también savia de cactus, que eso nos sirve para otras cosas. O savia también de árbol, que nos sirve para otras cosas, que podemos hacer alimentos, podemos hacer algunas herramientas también. Necesitamos fibra. La fibra es muy importante para hacer las estructuras de paja, porque para hacer paja se necesita madera, paja y fibra. Son cosas fundamentales, pero más lo que es fibra y lo que es paja. Se necesita también madera, pero muy poca.
a lo que ahorita no nos preocuparía tanto conseguir bastante, así, abundante madera. Ya está anocheciendo y eso me preocupa muchísimo porque al anochecer se vuelve más difícil la visibilidad y tendríamos que crear una antorcha, lo cual no nos permitiría romper madera o buscar en los árboles, porque la antorcha lo único que haría sería buscar paja. Y eso sería algo preocupante. Creamos pared para poder seguir dándole la vuelta a la manzana, a la casa que tenemos, y poder empezar a hacer ya las estructuras que son importantes. Una casa, eso nos ayuda bastante a poder estabilizarnos, y la cama también para cuando muramos, cuando muramos podamos regresar a ese mismo sitio. Recuerden, es muy importante hacer la cama porque en cualquier momento nos pueden matar y ahí es cuando ¡chácate! Te mandan tu leñera. Sigamos buscando los materiales porque siempre nos hace falta para terminar a hacer las estructuras. Es bueno hacer las estructuras de doble pared porque hay armarios que son altos y entonces teniéndolos así de esa forma bajito pues no van a poder entrar y solo podríamos hacer cajas nomás, cajas de almacenamiento, y a la hora de la verdad las cajas de almacenamiento pues son muy poquito el espacio, mientras que con los armarios de almacenamiento pues son mucho, pues mucho, mucho, mucho espacio. Vamos a crear muchas más para poder cerrar, y la única que tendríamos que hacer era la puerta, que sabía en una estructura aparte. Pues vamos en un 2x3 a conseguir lo que es la paja para que nos ayude a armar más rápido las estructuras de que, por Dios, ¿qué pasa? Bueno, vamos hasta allá, que el sol está que cae de una forma rápida, está algo asombroso. Vamos a crear esto que ya se está oscureciendo. Y vamos a crear un poco más de pared, que eso sí que se necesita para hacer la vuelta aquí a la casa, en esta partecita de acá. Una y la otra que nos hace falta. Bueno, y entonces otra aquí y otra por acá. Y vamos, en este punto de aquí, vamos a poner la pared para puerta. Y la pared sencilla que estábamos poniendo anteriormente, y técnicamente ya nos quedaría para hacer cuatro paredes. Cuatro paredes lo que nos falta para hacerle el redondete a la casa. Vamos a buscar lo que nos falta rápidamente, porque en serio, cuando este juego dice anochecer, es porque va a quedar oscuro, oscuro, oscuro. Y no vamos a tener el momento para poder cortar, así como podemos ver un poco, siquiera un poquito, los árboles. Entonces va a ser muy, muy complicado y cansón poder romper los árboles para conseguir madera, ¿vale? O la misma paja, pero aunque con la antorcha se puede conseguir paja. Vamos, aquí terminamos esta partecita y la otra aquí y una que nos queda. Aquí arriba terminamos esta parte de aquí. Vamos, que nos falta la puerta. O no me acuerdo si la pusimos. No, la puerta. Vamos a crear la hoguera para que nos dé luz mientras estamos trabajando, porque sí que es muy importante poder estar viendo, y además que eso aleja un poco a algunos dinosaurios, no todos, pero algunos dinosaurios sí los aleja, y además los que vengan a atacarnos, pues podemos verlos de antemano, ¿no? Con una mirada mucho más amplia para que no nos ataque. Aquí es un juego de supervivencia y tenemos que sobrevivir a cualquier tipo de circunstancias, enfermedades, dinosaurios, humanos, frío, calor, humedad, cualquier tipo de temperatura lo podemos encontrar en este juego. La comida que te la comas pasada también te hace daño. Entonces, cuando me vean así es porque realmente necesitamos, porque una noche es muy, muy complicada estar en la intemperie y menos en el oscuro.
Hay animales, hay dinosaurios. Aquí casi no estamos hablando de animales porque pues estamos prácticamente en una era prehistórica, una era prehistórica que nos va a causar mucho trabajo no tener lo suficiente para poder sobrevivir, mis amigos míos. Pues entonces vamos a seguir terminando esta travesía que parece bastante. Vamos a tratar de mirar qué es lo que nos falta, botar algunas cosas que no necesitamos porque en verdad nos haría mucho peso y eso sí no nos haría sentir muy bien, la verdad. Vamos a preparar carne. Con fogata o el calderón podemos hacer la carne. El caldero podemos hacer recetas y todo eso es muy chévere. Que eso lo vamos viendo más adelante. Y nos faltaría de herramientas poder crear técnicamente pues nuestra ropa que sería muy importante, la puerta y ya crear lo que es el saco de dormir. Vamos a ver. En esta parte de aquí tenemos algunas prendas que se necesita fibra. En esta ropa necesitamos fibra, que es muy importante. Eso sí. Muy bien, aquí ponemos nuestra carnecita para asar, porque cruda no nos la podemos comer. Cocinar carne, asar carne, eso nos sube bastante las ganas de no comer frecuentemente. Entonces, esperar la noche sería algo reconfortante porque técnicamente ya tenemos nuestra casa y los animales no entran, los dinosaurios no entran a nuestra casa, pero sí la pueden romper. Ahorita sí la pueden romper, le caes mal a un dinosaurio y te mata, ¿eh? Te mata, te sulfura en total. Pues bueno, mis retoñitos de amor, espero que les haya encantado este video como a mí y gracias por todo el apoyo que se ha presentado en el canal y con ustedes. La verdad es que se la pasa uno, pero en bombas. Vamos a hacer muchos más episodios de ARK porque es un juego que de verdad me encanta y yo sé que a cada uno de ustedes también les va a encantar. Y no siendo más, un abrazo a todos mis retoñitos de amor, mis bizcochos, mis ternuritas amorosas. Ay, mis consentidos también. Nos vemos en un próximo episodio de ARK. Chao, chao.